Hola, soy José San Juan. Bienvenidos a la Ciudad de México. Este es el curso profesional de orografía. Síganme. Pues estamos aquí compartiendo, bueno, sí, el segundo seminario internacional de orografía. Y ahora con artistas invitados de primer nivel. ¿Qué les puedo decir? Estamos muy contentos y felices de que tenemos este tipo de apoyo y es algo genial. Quiero agradecer a Dante Tiger por su total apoyo para la realización de sus seminarios y también a la familia de Guata por mandarnos todo el soporte técnico para la realización de estos seminarios aquí en Latinoamérica. ¿Qué es lo que realmente se requiere? Que no solamente aprendan de un artista, sino de otros experiencias, niveles, técnicas, en fin, entre más artistas tengamos, mejor va a crecer la comunidad artística. El seminario profesional está dirigido a las personas que ya tienen un poquito de conocimiento en el uso del aerógrafo, ¿sí? Y que se necesitan pulir técnicas, o a veces tienen muchas dudas, preguntas en cuestión de materiales o consejos, ¿sí? Más que nada ya vamos a empezar a pulir, vamos a empezar a cortar esa piedrita para sacar un diamante. He asistido a otros tipos de seminarios, pero no te dan sus secretos, su magia de ellos más que nada, ¿no? Tenemos estudiantes que tienen desde 6 meses, 2 años, 5 años, 3 años, 10 años, 15 años y tenemos de todas partes del país. Tenemos creo que casi una cuarta parte del grupo en esta ocasión vienen desde San Luis Potosí, Chiapas, incluso tenemos una persona desde Costa Rica. Yo hubiera querido tener un grupo, un seminario una clase de introducción como las que estamos llevando, entonces en cierta manera yo siento que estoy regresando un favor a la comunidad latinoamericana de la aerografía, ¿no? En compartir un poco los conocimientos y pues, ¿qué te digo? Siento que soy feliz. Tener a una celebridad como Craig Fraser aquí en México es un gurú de la pintura, ¿no? Tiene tantos aspectos técnicos que realmente hacen que ese seminario sea reforzado por una persona que tiene 30 y tantos años en el mundo de la aerografía. Es algo como un sello de garantía de que esos seminarios son increíbles. I'm actually very impressed. Even the absolute beginners learn very quickly, very attentive, they're paying attention, they actually want to be here. And then the advanced painters, it's very nice to see people that have advanced abilities, but they're still willing to learn. They're not cocky, they're not ignoring us and going on their own. Everyone shows their own initiative, but at the same time, they're willing to learn. That's unusual in any teaching group. Es como un sueño, de veras. Yo hace un par de años jamás pensé conocerlos personalmente. El hecho de que la tienda los puedo traer, que puedan venir, que puedan estar aquí conviviendo con nosotros, sí es un poquito como un sueño que se está cumpliendo. Corey St. Clair, que puedo decir, un gran amigo, compañero, es su segunda vez aquí en México, estoy feliz de que venga y no creo que sea la última vez. Y más artistas van a venir, ¿no? Entonces esto es increíble, el recibir un gran apoyo de compañeros tuyos que te apoyan en lo que estás haciendo. It's better to share, to be honest with you, because the more knowledge it's spread, the more knowledge it's gained. Because if I show somebody or one of my students, I've actually had students show me my technique and actually adapt it to the way they do it, and I've actually learned from them. So art is a constantly learning and constantly evolving industry, especially when it comes to bikes and cars and just fine art, period. So I mean, it's as an artist, you shouldn't be threatened by what the next person can do, because we can have two of the same pictures and they're gonna, no matter what, use the same techniques, they're gonna come out different, because all of us are individuals and individuality is art. Art is life. Live your life, live art, period. Estoy realmente contento con el grupo. Tenemos 64 estudiantes, rompimos el récord que se había establecido en Colombia, que eran de 47, la primera vez que fui allá. Sabíamos que nos iba a ver tan bien, pero no tan bien.
Este tipo de seminarios los vamos a organizar, queremos hacerlos una o dos veces al año, pero cada 3-4 meses vamos a tener un artista invitado especial para que vean diferentes técnicas, para que maximicen su aprendizaje. En este seminario vimos varias técnicas, por ejemplo, de Craig Fraser con sus plantillas y enmascaramientos múltiples, cómo dar dimensión, cómo añadir texturas, cómo jugar con los esténciles, mano alzada, enmascaramientos, en fin, técnicas que son básicas. Con Corey St. Clair estamos viendo técnicas de corte, de retrato, de texturas, en fin, muchos detallitos. Y lo que más se llevan los estudiantes son el ánimo y la experiencia, ¿no? Compartir con estas personas que ya tienen años en la industria y que muchas veces por medio de emails o mensajes en Facebook nos preguntan, y es una, no te puedo explicar lo que se siente de tener esa gente que te admira o por tu trabajo. Realmente no somos unas estrellas de rock o algo parecido, pero es una sensación muy linda de la gente cómo te aprecia cuando te dedicas el tiempo a ellos, a contestar sus preguntas, sus detallitos, en fin, es algo, no tengo palabras para describirlo, es una sensación muy, muy increíble, muy grata. Del talento mexicano que por supuesto está apoyado por gente que viene de Estados Unidos como es Craig y como es Corey St. Clair y como es José San Juan. Este seminario no se lo pueden perder. Anímense, den el primer paso. Este seminario son para ustedes, no para nosotros. ¿Sí? Lo queremos que ustedes, los que están allá afuera, que están titubeando y toman esos seminarios, se animen, vengan, vivan la experiencia. La verdad es que me ha gustado muchísimo, he aprendido secretos de la aerografía que aquí en México es imposible tenerlos. Para todos los hermanos latinoamericanos y en Europa también, estamos organizando una serie de seminarios, estamos viajando. Lo que les digo es que se organicen. Estamos dispuestos a viajar, ¿no? Hay muchos países que no pueden, por razones distintas, no pueden conseguir su visa a Estados Unidos. Es por eso que estamos llevando este tipo de seminarios a su país, ¿no? Para que se beneficie de esos programas. Próximamente estaremos en muchas ciudades. Agradecer a Delta Tiger por este tipo de seminarios y esperamos el próximo. No sé cuándo venga, pero sí esperamos con ansia el próximo. A todos los estudiantes se les dará el apoyo técnico en cuanto a materiales, pinturas, refacciones para sus aerógrafos en la tienda. Es la mejor surtida aquí en el país. Además que son distribuidores oficiales de Iwata y también de Wicked. From 13 to this is exciting because it shows the growth of the industry. It shows a lot of the stuff that we, the potential growth of the industry. This is the first time I've worked with Jose. I've met him numerous times in the past, but very, very pleasant, very nice. Both of them are great to work with. Corey, I have worked alongside, but never with. Well.